なるほどね。<Yeah. S 2> yeah. Por petición de los constructores que participan en la categoría Autos del Mundial de Rally Ride, en 2023 se estableció un mecanismo para ajustar la potencia entre las tecnologías de los T1 Plus, como los vehículos de Toyota y ProDrive, y los T1 Ultimate, que solo están representados por las máquinas eléctricas de Audi. A esta solución de equidad se la conoce como equivalencia de tecnología, o EOT, por sus siglas en inglés. Esta fórmula se estrenó justamente en la edición 2023 del Dakar, la primera fecha del certamen. Según la normativa de la Federación Internacional del Automóvil para definir el EOT, se realiza una comprobación tras cuatro días de carreras en el Dakar, que es el único evento extra largo del calendario, y en la clasificatoria para las carreras de más de cinco días. Vale recordar que para este año Audi había solicitado a la FIA un incremento de potencia para sus vehículos. La entidad resolvió concederles a los Audi RSQ y Tron un tope de 389 caballos, es decir, 27 más que en 2023. Esta modificación causó cierto malestar en el Catarín Nácer Alatilla, entre las primeras jornadas del Dakar, y insinuó que los autos alemanes tenían más ventaja sobre el resto. Tras completarse las primeras etapas del Dakar 2024, los técnicos de la FIA tomaron los datos recogidos e hicieron un profundo análisis que resultó en una decisión que se mantendrá de aquí en más. Los tres Audi del equipo oficial, conducidos por el español Carlos Sainz, el francés Stefan Peter Hansel y el sueco Matthias Ekström, continuarán su aventura en el Dakar tal y como están. Pero esa no es la única medida, ya que también se confirmó que los T1 Plus tampoco sufrirán limitaciones ni serán autorizados a meter más presión en los turbos. ¿Cómo afectará esta medida en el resto de la competencia? Lo sabremos cuando el Dakar llegue a su fin. Si llegaste hasta acá es porque te gusta realmente el contenido de Automundo, así que te invito a que te suscribas al canal y también a que actives la campanilla de notificaciones y por supuesto a que nos dejes tus comentarios. Y también te invito a que te suscribas al canal exclusivo que tiene Automundo en WhatsApp dedicado al Dakar 2024. Lo único que tenés que hacer es escanear este código QR y directamente vas a recibir notificaciones acerca de las novedades, clasificaciones, videos, historias y un montón de cosas más del Dakar 2024.